Hola amigos, qué contenta estoy de estar una semana más con todos ustedes en este su programa Desde mi Ventana, el programa de la buena gente, esa buena gente que quiere hacer siempre mucho más por Marbella. Habrán visto que esta semana también, pues Arte Marbella nos ha traído dos maravillosas obras, una de Álvaro Reja y otra de Cruz Mesa. Todo con tal de ofrecer lo mejor aquí para nuestro invitado, porque siempre se lo merece, y lo mejor para todos ustedes. ¿Qué les voy a decir del invitado de hoy? Si tuviera que decir algún título especial, aparte del que ya tiene y de la sintonía que tiene de toda una vida, tendría que decir que es un gran señor, un hidalgo del turismo. ¿Y cómo no definirle así si ustedes mismos van a poner muchos más adjetivos extraordinarios en cuanto que realmente comprendan al final del programa lo que aquí se va a desgranar? Bueno, pues no quiero poner más preámbulos porque me siento contenta, me siento feliz y me siento orgullosa del personaje que tenemos. Este homenaje que siempre desde esta casa y en este programa hacemos a los marbelleros y marbellí de pro, en este caso un marbellero de corazón auténtico, pues qué voy a decir, está con nosotros Cándido Fernández Ledo, casi nada. Hola Cándido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues muy bien, gracias. Yo muy contenta, de verdad, de tenerte aquí. Bueno, yo también quiero agradecerte las palabras, en fin. Eso demuestra que eres, has sido y seguirás siendo una buena amiga. Sí, sí, tú lo sabes que sí, porque además siempre te he tenido un afecto especialísimo y además creo que no reconocerte a ti sería no reconocer Marbella casi, vamos, imagínate tú. Tú naces en La Habana. Sí, exactamente. Sí, pero eres un gallego de los pies a la cabeza. Bueno, mis padres eran gallegos, yo realmente soy gallego y además me siento muy gallego. Cuando era pequeño, nos trasladamos a un pueblo de Galicia, Ribadeo. Desde aquella fecha, pues hacía muchos años, he vivido allí, allí tengo una casa y voy cuando puedo. Entonces comparto un poco mi vida, aunque mi corazón esté ahí en algunos aspectos, entre Ribadeo y Marbella, ya que me siento tan marbellí o marbellero como cualquiera, porque son muchos años los que llevo ya en esta ciudad. Sí, el corazón entre dos tierras, es verdad. Bueno, a cada uno hay que darle lo suyo, ¿no? No tiene que ver una cosa con otra. Mi vida, en gran parte familiar y en gran parte profesional, se ha desarrollado en Marbella y como consecuencia, pues yo quiero muchísimo a Marbella. Lo sabemos y además has luchado, sigue luchando y lo que te queda por luchar, ¿eh? Eso es cierto, por Marbella. Cándido, ¿tus estudios los haces en Galicia? Sí, yo estudié en la Universidad de Santiago. Una vez que terminé los estudios me fui, preparé oposiciones, no saqué las oposiciones, preparé notarías y una vez ya que pasó esa etapa, que suele siempre crear una serie de problemas entre la persona que se presenta a una oposición y no aprueba, pues yo de aquella tenía novia en Madrid y nos casamos en Madrid hace ya unos años, bastantes años ya, en el año 1962. Y a partir de aquel momento pues entré en el Ministerio de Información y Turismo y mi vida se desarrolló allí al principio durante 10 años desde el punto de vista profesional hasta que después me trasladé a Marbella. Tu mujer, aunque te casas en Madrid, es una riojana con una clase bárbara. Eso sí, lo podemos comprobar todas las personas que vivimos en Marbella y hemos estado cercana a ti, porque una gran mujer siempre hace un gran hombre también. Es decir, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Cándido, en realidad después de esas oposiciones, pero tú entras en el Ministerio de Información y Turismo muy pronto. Bueno, yo estuve en el Ministerio de Información y Turismo 10 años, desde el año 1962 hasta el año 1972. Para mí fue un cambio en mi vida, en mi formación, porque yo tenía una formación fundamentalmente jurídica y al entrar en el ministerio, pues tuve sobre todo los primeros años, pues que cambiar un poco, digamos, mi forma de vida, mi forma de pensar. En aquel momento no tuve más remedio que adquirir una formación distinta, pues porque entraba en un nuevo campo que era un campo turístico en el que yo en aquel momento no tenía una experiencia, pero siempre pensé en que algún día iría a entrar en alguna empresa o trabajar en alguna empresa. Por ello, estando ya en el Ministerio de Información y Turismo, en esta época, pues hice un curso de organización de empresa en la Escuela de Ingenieros Industriales y también me hice director de empresas turísticas. Los primeros años fueron los años duros para mí. Estaba recién casado, de aquella como todo el mundo que empezaba a trabajar ganábamos poco dinero. Mejoré un poco mi situación, digamos, económica de alguna manera cuando conseguí una beca para hacer este curso de organización de empresas, ya que tenía un expediente académico que bastante bueno. Pero los últimos años, sobre todo los 5 últimos años del Ministerio de Información y Turismo, fueron realmente agradables. Estuve en 2 sitios, estuve en varios sitios.
pero fundamentalmente en dos, que para mí conservo un gran recuerdo de ellos y que además me han permitido tener una formación que posteriormente me ha servido de mucho aquí en Marbella, cuando he llegado a Marbella. Estuve encargado por su secretario de Información y Turismo de aquella, que era un gran caballero, don Antonio Rodríguez Acosta, de una exposición que se llamaba La Expotour. La Expotour era una exposición turística en la que se hacía promoción de toda España, que unas veces se celebraba en España y otras veces en el extranjero. De aquella época tengo recuerdos muy gratos, sobre todo de algunas exposiciones, porque se montaron 20 y tantas exposiciones. Yo recuerdo que de las más bonitas tal vez fue pues una exposición que se celebró en Canadá, en la que estuve allí cerca de 4 meses. Era una exposición de una gran extensión superficial, teníamos cerca de 5.000 metros cuadrados, teníamos un cine donde proyectábamos películas todos los días, un tablado flamenco donde actuaba un grupo flamenco importante, y teníamos un gran restaurante y un bar que lo llevaban a aquel hotel, o concretamente a la cadena Meliá. Aquello fue una experiencia muy importante, porque en aquella exposición pues tenía que tener contactos con muchas personalidades, porque una de las funciones mías no solamente era controlar la inauguración y la terminación de las exposiciones, sino también después pues explicar a las distintas personalidades que iban por allí lo que realmente representaba la exposición y la promoción que teníamos que hacer de España. En aquella época tuve una gran satisfacción personal, que fue que la clausura de la exposición la hizo don Manuel Fraga Iribarne, y junto con otra persona, que aquella era la directora de la Oficina de Turismo de Toronto, que era Elena Oceani. Ahí estás con Fraga, perdóname. Don Manuel Fraga, sí, este exactamente es el momento de la entrega. Nos hizo entrega de la Medalla al Mérito Turístico porque habíamos realizado, según él, una labor importante en Canadá. Seguramente dentro de todo este ciclo hay dos o tres exposiciones que recuerdo con cariño. Una que fue en el año 1970, que se celebró en Nueva York, y esta exposición la recuerdo con cariño porque yo todavía no estaba en Málaga y la exposición era de Málaga y de la Costa del Sol. Entonces pues todas las autoridades de la Costa del Sol se desplazaron en aquel momento a Nueva York y se montó aquella exposición en un sitio cerca de la Quinta Avenida realmente importante. Yo creo que fue la primera y la única exposición que se hizo a nivel internacional de Málaga y de la Costa del Sol en aquel momento. Y cuando hablo de Málaga y de la Costa del Sol me refiero al conjunto. Luego, posteriormente, a través del Patronato de Turismo y a través de otros organismos y a través de la Junta de Andalucía se han hecho otras muchas más promociones. De todas formas, dentro de estas exposiciones, como te decía anteriormente, tengo un recuerdo muy grato también de unas exposiciones que montamos en Colombia. Tres exposiciones, una en Medellín, otra en Cali y otra en Bogotá, pero sobre todo la de Bogotá, porque esta exposición fue distinta de las demás. Fue una gran exposición donde se hizo una gran promoción de España. En esta exposición, precisamente, fue la única exposición que se hizo donde se hizo una retransmisión vía satélite de aquella, en la que el presidente del gobierno, señor Pastrana, hizo unas manifestaciones a favor de España muy bonitas. Organizamos dentro de la exposición un espectáculo colombiano, y a su vez eso se contestaba desde España, que en aquel momento lo hizo el ministro de Información y Turismo, que era el señor Sánchez Bella, y esto todo se retransmitía vía satélite. Todo esto era realmente importante porque en aquel momento pues España tenía ya un gran prestigio a nivel nacional, empezaba a adquirirlo a nivel internacional en el mundo turístico, y aquellas exposiciones eran muy bonitas porque realmente pues lo que se hacía era promoción de España, no se hacía promoción de nada más. ¿Qué año estamos hablando? Bueno, esto fue en los años 1968, 69 y 70.